Buenos días, chicos. Ya estoy grabando, ¿vale? Bueno, pues hola, profes. Os voy a explicar cómo podemos crear salas de trabajo dentro de un Meet. Ahora mismo estoy con mis estudiantes de segundo de bachillerato B. Me han autorizado todas y todos a que sus nombres se vean públicamente, por eso lo estoy haciendo, ¿vale? Y simplemente lo que voy a hacer es ir haciendo, creando los grupos de trabajo. Ahora mismo tengo 18 estudiantes en el grupo. Veis que ya Google nos ha activado la licencia de G Suite Enterprise para Educación, de tal manera que ahora tenemos aquí arriba en el Meet este iconito que veis que sale un triángulo, un círculo y un cuadradito. Si yo pincho aquí, veis que tengo tres funciones nuevas. Puedo crear encuestas, puedo crear grupos de trabajo y puedo crear preguntas. En este caso, lo que quiero es que mis estudiantes trabajen en grupos. Entonces, voy a pinchar en grupos de trabajo. Veis que me aparece aquí el nombre de sesiones separadas y veis que yo puedo decidir cuántas salas puedo crear. Ahora mismo, por defecto, me está generando 5 salas, de tal manera que me está metiendo 4 personas en la sala de trabajo 1, 4 personas en la sala de trabajo 2, 3 personas en la sala de trabajo 3, 3 en la 4 y otras 3 en la sala 5. Y no sé por qué me está diciendo que no se puede asignar a Carlos, a José María y a Luis. Me dice, algunos participantes no se pueden asignar a grupos de trabajo porque utilizan un dispositivo que no es compatible o que no son miembros de la organización. En este caso será porque están utilizando un dispositivo que no es compatible. Carlos, José María y Luis, ¿me decís si estáis, por ejemplo, con un móvil? Sí, yo estoy con un móvil, Estáis con un móvil, vale. Sí, Están lo con que pasa es que no me dispositivos. veo la cara. Vale, están con dispositivos móviles en vez de con un ordenador y por eso no nos está permitiendo asignarles, ¿vale? Bueno, pues ellos tendrán que trabajar en el Meet principal, no hay problema, pero lo que voy a hacer es, fijaros, yo podría decidir trabajar en menos grupos, ¿vale? En salas más grandes o en salas más pequeñas y yo puedo decidir si quiero distribuir los grupos aleatoriamente o si lo que quiero hacer, por ejemplo, es voy a poner que trabajen en 5 grupos. Ahora mismo me ha distribuido los grupos aleatoriamente, pero si yo, por ejemplo, quisiera cambiar de grupos a los compañeros, simplemente bastaría con arrastrar. Veis que yo puedo arrastrar, por ejemplo, a Marta de un grupo de trabajo a otro. ¿Vale? Es tan simple como arrastrar a los estudiantes. Bueno, pues voy a dejarles que sean 4 grupos de trabajo, que los distribuya aleatoriamente. Y ahora mismo le voy a dar aquí al botón abrir salas. Voy a abrir las salas y ahora a cada uno de mis estudiantes les va a aparecer en su pantalla una sala de trabajo en la que ellos van a pinchar y se van a juntar en esa sala con las compañeras, compañeros que les hemos asignado. ¿Vale? ¿Con quiénes me estoy quedando aquí? Pues me estoy quedando en el Meet principal con estos estudiantes que nos han dicho que les sale que no pueden asignarlos a una sala concreta porque ellos están trabajando con un dispositivo móvil, con lo cual ahora me quedaría yo con ellos. Pero veis que yo tengo aquí arriba el mensajito de que las sesiones en grupo están activas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy a sala de trabajo 1, en la sala de trabajo 1 tengo a Agustín, a Hanadí, a Manu, a Victoria y a Marta. Si yo le doy a unirme, me estoy metiendo en la sala de trabajo número 1. No creo cuando La foto, ¿no? sí. Por defecto me ha salido que el micrófono está desactivado porque me he metido en un grupo donde ya hay varios estudiantes. ¿Vale? Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy con ellos, yo aquí podría resolver las dudas perfectamente, veo cómo están trabajando, puedo abandonar este grupo, estoy volviendo a la llamada principal. Tiene que ir a la combustible. Hola chicos, estoy aquí de nuevo. ¿Qué tal vais con el ejercicio? ¿Tenéis dudas? Chicos, ¿tenéis dudas del ejercicio?
Combustible. Un activo no corriente, ¿no? Combustible. ¿Tú comprarías combustible para más de un año, Carlos? No. Eso va en existencias. ¿Vale? Me voy a ir a la sala de trabajo número 3, por ejemplo, para ver cómo están trabajando los estudiantes que tengo ahora mismo en la sala de trabajo número 3. Hola, Bego. Hola. Hola, chicos. ¿Dudas? ¿Hay dudas por aquí? No. ¿No? Vale. Bueno, espérate. Dime. Bego, lo de que pone aquí PGC, ¿eso qué es? Según el Plan General de Contabilidad. Exacto, María, gracias. Vale, voy a abandonar entonces vuestro grupo. Estoy volviendo a la llamada principal, al Meet principal. Esto va a ser más lento o más rápido en función del dispositivo con el que estéis trabajando. Yo ahora mismo estoy trabajando desde un Chromebook y por eso va un poquito lento, pero probablemente desde vuestros ordenadores sea más fácil. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, veis que me sigue diciendo que las sesiones del grupo están activas. Veis que yo puedo ir uniéndome a las distintas salas que he creado dentro de este Meet y en el momento en que yo quiera que todo el grupo vuelvan al Meet principal, simplemente le voy a dar a cerrar salas. A ellos les va a salir un mensaje en su ventana de que tienen que volver a la sala principal. Entonces voy a darle a cerrar salas. Dice cerrar todos los grupos de trabajo, todos volverán a la llamada principal. Pues sí, quiero que ya todos vuelvan a la sala principal. Voy a cerrar aquí y ya todos poco a poco están volviendo al Meet principal. Ya tengo aquí a 12, 17 y ya tengo a todos mis estudiantes que han salido de las salas de trabajo en grupo y estamos todos juntos trabajando de manera conjunta. Cómo hemos empezado la sesión. Bueno, pues como veis es muy sencillo el poder trabajar de manera grupal dentro del Meet y es una funcionalidad que nos va a dar mucho juego porque son grupos que los podemos crear aleatoriamente o podemos agrupar a nuestros estudiantes según nuestros intereses. Bueno, pues muchas gracias, chicas, chicos, por dejarme que os utilice de conejillos de indias. Gracias.